Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién se conectó? Díganme. Díganme quién se conectó esta vez. ¿Quién está conectado? Conectada. Díganme. Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien. Qué bello perrito. Por ahí está la perrita. Es una perrita, se llama Chelsea. Se llama Chelsea, es una cachorra, pero es demasiado inquieta. Hace poquito la entré, es que pasé ejercicios y con ella ahí no me dejó hacer nada. Me pegó una revolcada, se me tiraba encima, me mordió, me arañó con las garras. Como hace rato no la llevamos a que la organicen y hagan el paticure. Y para que no la motilen, para que no la organicen. Porque allá estaba, en la veterinaria estaba cerrado. Entonces me volvió una nada con las garritas. A ver, ¿quién más está conectado aparte de Vanessa? ¿Qué otro hogar está conectado? A ver, miremos. Este piso está súper, súper, súper liso. Apoyo mis manos y se me van. Camilo Portillo dice, salúdame, hey Camilín, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Eso, Camilín. Camilín, ¿de dónde sos? Pues ¿de dónde sos, Camilo? ¿De dónde sos? ¿O sos de algún hogar o qué? Aquí en mi casa hay dos, una perrita y un perrito. Uy, usted tiene muchos. Dos, mucho. No, no, otro acá con Chelsea tenemos. Así se llama la perrita, Chelsea. Otro acá con Chelsea tenemos porque es que es, mejor dicho, traviesa todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Sí, Camilín, ya, ya te saludé otra vez, Camilín. Bien, bacano que estés conectado. Pero no te vas a desconectar, no te vas a desconectar. Y si vas a hacer ejercicio, mejor. Te volvás bien fortachón, Camilín. Uy, está haciendo un calor impresionante. El día está oscuro, pero no sé, está como un bochorno, no sé. Estoy sudando ya. Imagínense. Si eso es sin hacer nada, imagínense ahorita cuando empecemos a hacer ejercicio. Eso, Posada, carajo, muy bien, ¿cómo están? Excelente, excelente que se conecte, Posada, jue madre, qué moral.
Esperemos otro momentico a ver quién más se conecta, ¿sí? Simplemente esperar un ratiquitico. Hey, ayer me dejaron. Súper, ¿usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Está haciendo un calor impresionante y en estos momentos estoy sudando. Empecé a sudar ya. Más maluco, pero bueno. Los míos se llaman Muñeca, que es una labradora. Y Botija, que es un bulldog. Botija, qué bonito. Después nos mandas foticos, Vanessa. El Botija. Qué bacano el Botija. Excelente. Niñas, las de. Y los niños de posada. Ayer, no sé qué pasó, se desconectaron las de Judith Jaramillo y los de posada. Claro que yo terminé de dar la clase, sin embargo, yo veía, yo no hay ni un solo conectado y yo no me sentía solo en este mundo. Me dejaron solo en este mundo el día de ayer, pero más sin embargo así terminé la rutina completa y ya yo ahí hablando solo a la pantalla. Si quieren ver la clase la pueden ver, está ahí grabada en Facebook. Entonces mírenla y verá que no les hablo mentiras. Trabajé muy bacano ayer y bueno, perdón, hubo un problema técnico. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema. Eso es de que lo inviten a uno al lado. Esa es mi moral, esa es mi moral. Desde que me vayan a invitar al lado, pues desconéctense de una vez si quieren, que yo sé que me compensan con el ladito. Pero hoy estamos tiempo completo, si el internet ayuda. No, yo sé, no es que a veces hay problemas técnicos y yo sé que usted se me hizo raro porque ustedes pues están siempre conectados. ¿Qué pasa, Chelsea? No contribuya con el desorden, señora. No. No, mira, yo no la puedo dejar entrar, parcera. Por muchos motivos y tú lo sabes. Claro, apenas venga lo invitamos. Ojalá sea así, ojalá sea así. Bueno, hoy vamos a trabajar en superior, bien bacancito, bien. ¿O qué tal si hacemos un full completo? Hoy viernes hacemos un full más calmadito, más tranquilo, porque ayer yo trabajé muy duro. Ayer quedó faltando. No sé cuándo se desconectaron ustedes, creo que iba en la segunda serie de la tercera sesión y de ahí en adelante le hice yo toda solo. Pero bueno, la terminé y trabajamos durito, bueno, trabajé ¡Ey! No, déjela entrar. No, no puedo, no puedo, de verdad que no puedo, no me dejaría dictar la clase, yo estaría incómodo con ella encima, ella es muy cachorrita, entonces no deja. O sea, lo que tiene ganas es de entrar a correr acá y a gritar con las niñas que ahorita estaban en esas. Entonces, por eso me toca sacarla un ratico. Pero enseguida vuelve y entra, pues. Claro, mientras que yo hago la clase, ya está afuera. Y ya, no más. O sea, 2 horitas no más. Para el resto del día estar acá adentro. Plagueando, mordiendo los muebles. Más plaga esta muchacha. Mejor dicho, corriendo por todos lados. Un full, listo, hablamos pues un full, bien bacancito. Y trabajamos melos, sisas, sisas. Esperamos a ver si se conecta Judith. No, señorita, en este momento no hay cómo. Ves que si la entro me toca encerrarla por ahí atrás.
y no me gusta mucho. Pero mientras habla, déjela entrar. ¿Saben qué voy a hacer entonces? Mis hijas están acá enseguida en la otra habitación. Hoy mi esposa les dio como descanso. Entonces hoy no hicieron tareas. Mañana sábado ellas se levantan y hacen tareas. Pues es que nosotros nos mantenemos acá en la casa. Entonces, como no salimos de acá, entonces cualquier día es normal. Cualquier día es normal. Para mí mañana es un día común y corriente. Cualquier día es normal. Entonces, eso es lo que pasa. Yo sí voy a dejar de entrar a la perra, pero la voy a poner allá al lado de atrás, porque de verdad que ella no me deja por nada del mundo. Saludos a mi esposa, muchos besitos, te amo. Mi esposa, ahí se acabó de conectar, también está en la habitación de atrás. Ella también está en la habitación de atrás. Véala, ahí saludó. Vamos a volverle el saludo. Ahí la saludó. Vayan hablando con ella mientras. Cierto, es como un día cualquiera, un sábado, un domingo, ya se le convierte a uno como un día cualquiera. No puede salir uno, entonces no disfruta uno mucho. Lo que sí uno ya encuentra la diferencia es que ahorita empiezan a rumbear en el piso de abajo y por acá, los alrededores, ponen los equipos a todo volumen, no. Yo no soy muy amante a eso, realmente, no. No, no soy muy partidario de hacerle bulla a las demás personas. No es que sea mojigato o nada de eso, sino que en realidad no justifica el hacer tanto ruido. ¿Para qué? Si yo quiero escuchar música, escucho música para mí, pero no hay necesidad de que todo el mundo la escuche. Además, la música de Jessy Rivera y toda esa gente, pues que música que no aporta nada, que en realidad no aporta. Entonces, muy, muy teso eso. No me gusta, no me gusta mucho. Hola amiga de la posada. Sí, esa música de Silvestre Dangond, Jesse, Paola Jara, toda esa música de despecho, en realidad muy poco aportante. El reggaetón también ahora malo, malo. No hay nada que aporte algo bacano. Empezando por Bad Bunny. ¿Sí o no? Bueno, vamos a entrar esta muchacha, esta mugrosa, a ver si organizo acá para entrar. Lucy, usted quiere entrar, venga pues, por ustedes, vea. Ahí mismo, rinconear por ahí atrás. Venga pues, Chequi. Y es lo que hago por ustedes. Ahí entró Chelsea. La dejamos allá atrás un momentico. La dejamos ahí en el corredor. Entonces yo le cierro el paso con uno de los muebles que muevo para el lado de allá para poder dar la clase. Y ya ella no se pasa. Pero ahí están con las muchachas también. Las chicas están en la habitación de aquí enseguida. Están invitando a mi esposa a hacer ejercicio.
Espera, yo y la invito a ver qué dice, a ver qué dice. Listo, ya la invité. Ya enseguida viene. Ya enseguida viene para que hagamos ejercicio. Voy a sacar uno de los muebles para poder hacer una cocina acá más. Y a sus hijas también. No, ellas no, ellas las saco después. Ellas las saco después para hacer ejercicio. Bueno, ya la invité a ella. Ella me dijo que se iba a organizar para poder venir a hacer ejercicio. Vamos a ver. Esperemos. No estuvo muy contenta. Pero bueno, vamos a ver si sale a hacer ejercicio. Estaba ya así, viendo televisión, viendo también la transmisión así. Apenas llegué y miré, es que me miró así como, no quiero. Pero ya se va a organizar para venir. Hágale pues, mijo. Niñas, Anita, ¿qué? Ana. Ana, ¿qué? Hace día no pregunto por Ana. ¿Cómo va Ana? No he sabido nada de Ana. A ver, díganme, ¿qué hay de la vida de esa muchachona? ¿Qué hay de la vida de esa muchachona, Ana? No está, está con la familia. Anita está con la familia. Ah, qué bien, es Ana. Ana es un caso, así como Wendy. Wendy también es un caso. Pero Wendy sí está ahí, ¿cierto? Wendy sí, claro, Wendy sí debe estar ahí porque ustedes me han hablado de ella en algún momento. La han mencionado. O sea, Wendy es pura energía. A ver, ¿quién? Y Sara G. La Sara G. La Kate. La Sara G. La Kate. ¿Quién más? Estela. Estela, que es la que habla conmigo a cada rato ahí, vea. Ella es la que escribe, ¿cierto? La mayoría de veces le escribe Estela. Que saludes de ella. ¿De quién? ¿De Wendy? Dígale que muchas saludes también. A ver, ¿a quién más? ¿Quién más? ¿Qué hay de la vida de Jaydred? Ella sí hace ejercicio. Por ahí la he visto en algunas fotos que sí, mentiras que sí, ella sí hace ejercicio. Poquito, pero hace. Poquitín, poquitín, pero hace. ¿Y quién más? De todas las chiquitas. Yo, Sara G, acá siempre diva. Esta Sara es una locura, mejor dicho. Sí, Estela la que siempre escribe, sí, Estela la que siempre escribe. La que me escribe Princess. ¿Cierto que sí? Sara, perdón. Esta era la que me escribe Princess.
Ay, yo creo que Isabel también. Isabel, yo creo que también me escribe Princess. Gracias, Princess. Vamos a ver, la llamo, la llamo. Isabel, la mejor. Todas son las mejores. Pero no me superan. Qué pena. Ya le mandé unas fotos de mis amiguitos. Uy, gracias, Vane. Bacano. Vamos a ver, vamos a conocer los perritos de Vanessa. Vanessa es una niña egresada de una fundación. Pues creo que van a volver a abrir. Se llama Crecer, Crecer Femenino, queda allí en Prado Centro. Y bueno, vamos a conocer las mascotas de Vanessa, a ver. Ah, sí, claro. ¿Cómo lo supo? Ay, esta muchacha, hombre. Estas muchachas. ¡Ey, quién se me olvida! Linda, ya la ha saludado. A Linda, un abrazo, un besito. Linda es una niña muy especial, muy cariñosa. Y me gusta que le sí. Es toda linda. A ver, ¿quién más? ¿A quién más? Ni modo, no puedo dejar por fuera a mi negro, a Luis, Lucho. Mi negro. Ay, ay, a Joan. Y las pues, Joan Adriel, vea. El muchacho es fuerte. Laura Marcela Mazo. Hola, ángel de la guarda, ya llegó. ¡Uy, profe! ¡Profe! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Ángel, se conectó Ángel hoy. Profe, ¿y qué? ¿Mucho voleo con las niñas, con las tareas? ¿Se te olvidó? Daniela, ay, sí, ¿verdad? Daniela, no es que se me haya olvidado, sino que muchas veces de pronto me faltan algunos. Por ejemplo, yo sé que me faltan algunas más por mencionar. Algunas más por mencionar. Es que ya, pues puerca, hombre, se me van yendo como los nombres por los laditos. ¿Cuál más de las niñas? No, no se me viene a la mente. A Daniela, Daniela, Daniela que habla todo pasito, Daniela habla así. Así habla ella, así todo pasitititico. No, no se me olvidó, no se me olvidó, sino que se me pasó. Tatiana, Marcela, ah, Tatiana, Marcela. Bastantes tareas, me dice la profe de Ángel. No, yo me imagino, profe, si yo también estoy acá con las mías, que mejor dicho, yo por la mañana estoy haciendo cosas de juguemos en el bosque y con ellas. Cosas y ellas, y ellas, y ellas. Entonces hay cosas que les mandan a los correos de mi esposa. Entonces me toca abrir correo, imprimir, no sé qué, ir por talleres. Toca, toca duro. Pues en ese lapso de la mañana me toca a mí durito. Mi esposa mientras tanto está organizando pues la casa en general, está haciendo sus quehaceres. Y bueno, me toca a mí darme la pela en la mañana, ya en la tarde sí le corresponde a ella, aunque hoy les dimos día de descanso porque han estado toda esta semana estudiando bastante. Y como les decía yo a las niñas de posada, que nosotros se nos volvió la semana, pues el fin de semana como un día común y corriente. Uno diferencia el fin de semana es porque por acá la gente, mucha gente pone mucha música y a todo taco. Entonces, si eso no sucediera, sería como un lunes más. Profe, qué bueno que se conectaron las de Ángel. Hace días no se conectaban. Y yo sé que por muchos compromisos académicos no están constantemente ahí conectadas. Así que un saludito a todas las niñas de Ángel. Bacano que se hayan conectado. Sí, ya va a salir, ya va a salir. Ya va a salir, se está preparando. Se está preparando. Vamos a ver cómo le va hoy. Vamos a ver cómo le va hoy. Ojalá le vaya bien.
Bueno, a ver, ¿quién más se conectó? Salude. Por ahí está Camilo, Vanessa, Ángel, Posada y hay otro más. ¿Quién será ese? Son 5 personas que están conectadas. Ah, yo creo que mi esposa está conectada, sí. A ver, bueno, vea, ya. Ella me dijo que ya. Uy, hijo de madre, ya va a salir. Véala, véala. Véala. Así. ¿Se quiere poner una camisa de Juguemos en el Bosque? Vaya, pues sáquela. Sí, así. No, si quiere, vaya, sáquela. No, así, así, entonces, venga, pues. ¿Y qué cuentas de bueno? No, esperiera que ya salí, ya les vamos a contar que vamos a hacer ejercicio. Bueno, me les sumé al ejercicio. No sé cómo nos va. Este día no hago. Sí, ¿por qué no has estado todos estos días? ¿Qué haciendo? Ah, ocupada con las niñas, las obligaciones de ellas. Con el colegio así han sido difíciles porque nos ha tocado aprender a ser maestros, profesores, para enseñarles, para ayudarlas en los talleres. Entonces ha sido un poquito complicado el tiempo. Pero, bueno, aquí estoy. Vamos a ver cómo es con el profe. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer el calentamiento y vamos a hacer un full completico. ¿Listo? Vamos a empezar. Se mareó. Listo. Vamos a empezar con 3 ejercicios de tren inferior, de pierna. Y luego, en la segunda sesión vamos a hacer un poquitico más de acá arriba, hacemos 2 y 2, en la tercera hacemos más arribita, y en la cuarta hacemos combinadito, ¿listo? Bueno, y las pres, a ver, yo veo que copiaron por acá. Vamos a empezar, pues. Disculpen, pero quiero hacer una pregunta en general, ¿qué piensan del maltrato animal? Es para un trabajo que estoy realizando... ¿Qué piensas del maltrato animal? Que son seres que sienten, que son seres que hay que cuidar, amar. Estoy en contra del maltrato animal. De hecho, nosotros tenemos una perrita. Fue adoptada. Ella es una perrita de una camada que recogieron en un pueblo. Pensamos que se nos iba a morir porque Chelsea fue una perrita muy enferma. Ella vino con mucha diarrea, vómito, desnutrida. Ella vino cachorrita, pero igual pensamos, pues, y con muchos animalitos, garrapatas y todo. Entonces la recogimos, la adoptamos acá en la casa y amamos los animales. Creemos que son seres que también necesitan que los amemos. Igual ellos nos aman mucho, porque son muy agradecidos. Cuando uno les da amor, ellos también devuelven amor. Entonces estoy en contra, total, en contra del maltrato animal. Ellos también son seres que sienten, que necesitan amor, cuidado, y hay que quererlos. Y nos enriquecen la vida, ellos también nos dan a nosotros. Nos dan amor, nos dan cuidado, y nos llenan el corazón de mucha alegría. Sí, es verdad. Aquí dicen de posada, la crueldad hacia los animales, también llamada crueldad animal o abuso animal, comprende comportamientos que causan dolor innecesario, estrés a los animales no humanos. Los mismos van desde la negligencia en los cuidados básicos hasta la tortura, la mutilación o la muerte intencionada. Sí, claro, a mí me da pesar de los animalitos que son maltratados también, por supuesto. Como que no, por eso decidimos adoptar un animalito. Pues yo no estaba muy de acuerdo porque en realidad yo pienso que los animalitos deben tener un espacio mucho más amplio para el desarrollo de, no sé, de su ser. Pero bueno, este animalito estaba esperando por una familia, mis hijas me rogaron, otra persona por ahí... casi chilla, bueno, todas 3 me cogieron así a quemar ropa, casi chillando, que sí, que sí, que sí, que sí, que la... yo, Dios mío bendito, ya esta perrita,
podría estar en manos mejores, pero bueno, listo, no nosotros, pero no, en realidad sí, no puede estar en otras manos mejores que las de nosotros, en verdad que es muy bacano tenerla, es muy plaguita, pues, es una cachorrita, así que hay que tenerle paciencia un poquito, entonces vamos con ella, siempre, siempre, siempre estamos interactuando con ella. Hay que sacarla durante la actividad porque en realidad no me deja hacer la actividad. Es que no me deja esa berrionda. Las niñas saben. Entonces, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias. De nada. Con todo el gusto. Listo. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer hoy? Vamos a empezar bien. Listo. Vamos a empezar como el día de ayer. Vamos a empezar por lo más complicadito. Y luego vamos a ir bajándole el tono a la cosa. Listo. No vamos a empezar con los isométricos hoy, que los isométricos son sostenidos, sino que vamos a empezar con los ejercicios que tienen más movención, más desplazamiento, o sí, digámoslo así, más compromiso de las articulaciones. Entonces, vamos a empezar con el calentamiento y empezamos haciendo un taloneo hacia atrás, hacia el frente a mí. Y empezamos así, mira. Muy bien. Ahora pasamos al frente. Quiero que salga usted. Muy bien, de nuevo atrás. ¿Está cansada ya? No, estoy respirando. No tiene que respirar cuando hace ejercicio. Al frente, mami, frente. Al frente, niños, niñas. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Listo. Ahí estamos bien con el calentamiento. A ver, yo veo. ¿Qué dijeron? Bienvenida, Jen Caro. Uy. Bueno, vamos. Empezamos desde abajo hacia arriba el calentamiento articular. Y empezamos. No vamos a ir el pie, sino que lo vamos a hacer ahí en el piso. Miren, hacia afuera. Uno, tobillo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya me los imagino haciendo el ejercicio acá en silla. Mejor dicho, hacia afuera. Perdón, perdón, perdón. Vamos a hacer extensión de cuádriceps. Subimos el pie derecho, vamos. Y extensión, vamos. Uno, dos, cuenten ustedes. Muy bien, excelente. Vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? Flexión de cadera, recuérdenlo siempre. Siempre se los digo, flexión de cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora, lateral. Yo lo hago un poquito más adelante para que usted lo haga lateral. Listo. Lateral, vamos. Uno, dos. 3, 4, 5, cuenten. 8, 10.
Vamos, ahora hacia afuera con el tobillo, el otro pie, vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ahora al contrario, hacia adentro, vamos. Bien, extensión. ¿Extensión de qué? ¿De qué? ¿De qué dije yo? ¿Serio? De cuádriceps. Vamos, ay, yo uno, soy bien. Yo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora, flexión de qué. De cadera. Eso, vamos, flexión de cadera. Y 1, 2, 3, 4. Muy bien, excelente. Ahora, lateral. Corre un poquito más para acá. Eso, muy bien. Vamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Ahora vamos, cadera, circunducción, vamos, hacia la izquierda, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos para el otro lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, María, por Dios bendito. Ahora, vamos a hacer rebotes para la parte lumbar y luego hacemos rotaciones. Vamos, las manos, los pies bien abiertos y las manos debajo de las piernas. Vamos, así. 1, 2, 3, destiemple, relájese. 6, 7, 8, 9, 10. Este ejercicio bien relajadito, listo. Ya saben, para la próxima. Ahora, vamos a girar un poquito las piernas. Y vamos a hacer rotaciones. Y 1. A un solo lado. 2. A los dos. Sí. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien. Excelente, ¿cierto? Como vamos a hacer full, vamos a calentar también bastante con la parte superior de nuestro cuerpo. Entonces empezamos de frente, ¿no? Vamos a hacer apertura para pectoral, listo, así, listo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora rotemos al derecho. Vamos a hacer vuelos para hombros y 1. Vamos, ¿cómo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Al frente, al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, eran 10. Listos, vamos para la parte cervical. ¿Listo? Nos posicionamos de esta forma, las piernas un poquito más abiertas que los hombros, y vamos a hacer circunducción. Yo lo voy a empezar a hacer para el lado izquierdo, ¿ok? Vamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8,
9 y 10. Muy bien. Es que. Listo, para el otro lado, vamos. Vamos para el otro lado, y 1, Usted. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, yo estoy acostumbrado ya. ¡Ah, Vértigo. 9! 9. Yo estoy acostumbrado ya porque, como todos los días lo hago, entonces no estoy Pero no es eso, acostumbrado es así. que yo sufro de vértigo. Sí, no, sí. Bueno, vamos. Vamos a hacer flexoextensión de cervical. Vamos, de cuello, mejor dicho. Vamos a hacer un sí, pero bien amplio. Vamos. Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, rotaciones. Rotaciones. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está crazy hoy, ¿cierto? Estás todo crazy. Bueno, ahora vamos a hacer péndulos con nuestra cervical y hagámosle. Empezamos por la derecha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso se llama eversión, pero yo les digo péndulos para que ustedes entiendan mejor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El ejercicio de una vez. Listo, el ejercicio de una vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer desplazamientos isométricos. Esas son las que más les gustan a ustedes. Listo. Hacemos sentadilla en isometría y hacemos el desplazamiento. Listo. Vamos a comenzar igual que ayer. Entonces, empezamos. Muy atenta. Por así un poquito más para acá. Ahí. Está muy bien. Y isometría. Y empezamos. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Despacio, despacio, despacio. Despacio, subimos. Muy bien. Excelente. Vamos para glúteo. Vamos a hacer extensión de pierna y elevación de glúteo. De esta forma. Hágase. Ah, no. Estoy tú aquí y yo me hago acá. Listo. Vamos. Ah, pero entonces, ahí, ahí. aquí. Sí, está bien. Y la pierna extendida. Y uno arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Nueve. nueve y 10. Muy bien, cambiamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, excelente. Vamos, navajotas o machetazos. Yo les digo machetazos porque es que esos berracos son difíciles, ¿sí o no? Ayer lo comprobamos. Vamos. Abajo. Muy bien. Y vamos a empezar a subir el cuerpo y las piernas. Mira, uno. ¡Ay, Dios! Va, ¡Ay, va, Dios! va, va, va. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Nos debe como 20. No, No. tengo dos. Pero es que me cogió de sorpresa ese machetazo. Es que me cogió de sorpresa ese machetazo. Amor, yo nunca había hecho ese machetazo. La cogió de sorpresa, sí. Sí. Listo, vamos. Tren superior vamos a hacer de pecho, pectoral. Listo. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? Me haga si usted ya, pues.
Tengo que apoyar las rodillas. Sí, hazla las rodillas. Las rodillas mías. Sí. Espera. Y así. Apoya las rodillas. Listo. Si quieres lo hacemos así diagonalcito. Eso. Así, así, así. Así. ¿Y nos damos la mano o qué? ¿No quieres? Sí. No me creas, no. Para que ellas tengan el esfuerzo. Vamos. Vamos. Recuerden, las chicas, miren cómo está ella. Y los muchachos, cómo me voy a poner yo. Como yo hago la posición siempre. ¿Listo? Vamos. En 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien. Ahí van. 4 ejercicios. Primera serie de la primera sesión. Se me estaba la lengua diciendo eso. No. Primera de la primera. Primera serie de la primera sesión. Primera de la primera. Me duele el hombro. Me duele el hombro. Usted es tanto bañar, trapeadora, lavadora, licuadora. Que estoy dando a los chicos un respiro. Bueno, vamos. De nuevo, sentadilla con desplazamiento. Vamos, abajo. Abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Epa. Muy bien. Nos paramos muy rápido y vamos a ver, nos paramos sí. Despacio. Paremos despacio. Es que una, dos, tres, cuatro, con ese pecho, pies. Vamos. Glúteo. Vale, Mario. Sí. El río. No has hecho. No. Bueno. Tatiana, como que va a empezar a quemar cosas. No. Hay una vecina que siempre quema cosas. Sí, dicho. Uy, pero esa madera huele asqueroso. Vamos. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. La otra pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. Machetazos. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¿Qué parecen esos machetazos, cierto? No, esos son los más bacanos. ¡No! Y en 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos debe 10. Nos debe 10. ¿Por qué? Porque usted... nos debe 10. ¡Ay, no! ¿Qué nos hace completos? ¿Cómo que no? Chicas, ¿y las cosas se los pueden hacer completos? Bueno, ¿cómo así que completos no? ¿Por qué? ¿Por qué no los hago completos? Vea lo que tiene nuestra chiquis, vea. Me están acusando. Guardado, no me había dado cuenta, vea. El chocolisto, lo cogen. Y listo. Y se lo tragan así. Vea. Se tragan todo el chocolito así, parecen unas ratoncitas. Sigue. Listo. Sí, flexiones. Sigue. Flexiones de pecho. Vamos, con toda. Vamos, por 10. Por 10, por 10. Moral, moral, mi amor, moral. Y vamos, en 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Le faltan 10. ¡Ay, no! Pero... le faltan 10. Muy bien, ahí vamos bien, ¿sí o no? ¿Cómo van
¿Cómo van las niñas? Cambien, las niñas de Ángel van con toda. Eso les iba a preguntar, que cómo eran las niñas de Ángel. Muy bien, me parece, excelente. Excelente saber que las niñas de Ángel van con toda. Y profe, recuerden enviarle a Andrés videos y fotos, por favor, de la actividad para yo poder pasar el informe. Listo, el chocolito así sabe rico. Sí, a ella sí le sabe muy rico, pero yo no soy muy amante de comerme eso así. Más bien prefiero hecho con leche. Pero a ella les gusta. Eso sacan de todo esas ratonas. Eso comen galletas. Eso me catean con las Oreos, me catean de esto, leche en polvo. No, esas mujeres, mejor dicho. Pero la cuestión es que no se lo comen todo. Dejan por ahí. Ratoncitas. Bueno, vamos. Ay, mira, ve. Bueno, vamos para la tercera serie de la primera sesión. ¿Listo? Va por 12. 12 repeticiones cada una. ¿Listo? Vamos por la tercera serie de la primera sesión. ¿Listo? Vamos. Y empezamos. Sentadilla. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ah! ¡Vamos! Y 11. Y 12. Despacio. ¡Ah! Despacio. No, ¿sabes qué? Ocurrió algo muy curioso. A eso siempre se les olvida. A mí no. No, a mí no me olvida. Siempre digo, vamos por 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me pone cuando veo los pies y yo, verdad que eran 12. Pero menos mal me acordé ahí. Y las terminamos. ¿Listos? ¿Listos? Vamos. Glúteo por 12. Cada piernita. Vamos. Y se fue. Vamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, el otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. ¿Qué sigue, Jenny? Flexiones. Flexiones, no, señora. ¡Ay, no, machete! ¿Qué machete? Machete. Sí, se llaman navajas. Se llaman navajas. Pero eso es un machete para mí. Pero yo les digo machete porque son difíciles. ¡Claro! Bueno, son súper difíciles. Para usted. No, son vamos, difíciles. En 3, 2, 1. Vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, lleva 5. 5, 5 de corazones. 5 de aquí te brinco. 5 corazones. Bueno, vamos. Pectoral, con toda. De respirar los niños. Sí, apenas terminamos acá pectoral. Vamos, vamos, rápido, ven. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, qué tramposa, ¿cierto? Bueno, recuerden, recuerden que esta cuarta serie la vamos a hacer por 15. Sí, señora. 15 machetazos. 15 machetazos vamos a hacer. Esos machetes. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal están las niñas de Ángel. ¿Qué tal les está yendo con el ejercicio? Con los machetes. Bueno, que sí.
¿Qué sigue? Vamos a leer un momentico acá. Vamos a darle un poquito de descanso. Usted me dijo que los dejara descansar un momentico. Sí, Cami, se la estamos enviando. Eso, muy bien. Lean los comentarios de arriba. A ver, yo leo, a ver, yo leo. A ver, yo leo. Por ahí enviaron un minionito. Mami, ¿qué usted parece a ese minion? ¿Por qué? A ver. De chistosa. Obviamente. Sí, estamos con toda... A contra del trato, del maltrato animal. Muchas gracias, de nada, con todo el gusto. Bienvenida Jen Caro. No hay maltrato animal, no hay equilibrio en la posada. ¿No tienen equilibrio? Vean, María. Ah, ¡ay, qué flexibilidad tiene nuestra princesa! Caro es bailarina. Posada sí se puede. Vamos, posada, que si usted es bailarina, mi amor. Mente sana, cuerpo sano. Posada. Posada hasta el final. Qué coordinación. Jen Caro sí sabe lo que es ejercitarse. Y le mandaron el minion. O sea, que esa es ella. El ¿lindo? Minion es ella. Sí. ¿Qué le hace? No, yo Camilo. También. Caro le ganó. Ja, 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 ja. Vamos, Jen. La posada con toda. Lindos. Gracias. El chocolito sí sabe rico, sí, Cami, se la estamos enviando, lean los comentarios de arriba, eso cansa un poquito, un poco tote. No, Cami, eso es muy duro. ¿Cómo así que muy duro, profe? No, ¿cuál duro? Fácil, esos fácil. Esos machetazos son duros. No, fácil, fácil, vamos a ver las cosas fáciles, fáciles. Los felicito si lo hacen, los bien. Felicito. No, yo sé que esas niñas de allá son muy fuertes, son unas tesas. Listo, ahora, vamos. Para el cuarto, para la cuarta serie, que es por 15. Ya saben, 15 machetazos. ¡Cuas, cuas! ¡Vamos! ¡Ay, mi María! ¡Listo! ¡Vamos! Esa es cuarta de la primera. Esta es la cuarta. Y vamos a hacer 16. ¿Y cuántas son? 15, dijiste. No, de estas son 16. 15. Para lado y lado, para que toquen 8 para un lado y 8 para el otro. Bueno. Equitativo, ¿no? Ahí se me olvida. Bueno. ¡Vamos! Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arde, cierto! Sí. Listo, vamos. Caderita. Caderita, caderita. La señora mareada. Caderita, caderita, caderita. De cadera, de cadera. 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 Cadera, sí. ¿Cuántas? Vamos. 15, 15, 15. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arde la nalga, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Los machetazos. Vamos con todos los machetazos. A los machetazos, vamos. Las navajitas estas. Vamos. Usted sabe cuál es una navajita, pero las navajitas son estas. Estas son navajitas. Este es machete. Y este es machete. ¿Es el tema? Sí, porque es todo completo. Pues yo le puse machete. Ah. Debe ser. Vamos, no, pero las reales navajas son las que estamos haciendo. Vamos. 3, 2, 1, vea. Navajas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le faltan todavía 20. ¿Qué? Para llegar a las 15. Oiga, 20. Le faltan 20 para llegar a las 15. Es que se cuenta muy rápido. Y yo voy a mi ritmo. Mira, la sangre que va a venir a la nariz esta mañana. Ajá. Por estar bueno con Violeta. Sí. Sí. Se le vino la sangre. Sí. ¿Ah? Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué falta? Pectoral. Prepárese que esté así puesto. Bendito. Falta pecho. Vamos, pechito. Niñas, niños.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, apenas hizo 2. No. ¿Cómo que 2? ¿Qué es considerada índole? ¿Qué 2? ¡Qué atrevido! Apenas hizo 2 repeticiones. ¡Qué flojera! Uy, no. Yo no pensé que usted llegaría tanto. Yo no pensé que usted llegaría tanto. Ya tengo el músculo durito. Y fuerte. Y entonces, ¿cómo que no hice? Yo sí hice. ¡Listo! Vamos a darnos un respirito, vamos a leer lo que ustedes han puesto. Y luego empezamos con la segunda sesión. Que se deja ir con toda la segunda. Gracias, como siempre. Isabel no solo aumentó su poder, también aumentó su chakra al 1000. ¡Uy, quieto! Isa, estás conectada con el más allá. Puro Hare Krishna la lata. Estamos, meros cracks, posada. Bueno, vamos. Segunda sesión, primera serie. Vamos a hacer. Yo me acuerdo que vamos a hacer. Sabroso. Por favor. Nada de navajas, de machete, nada. No, vamos a hacer ese encogimientos. ¿Listo? Ay, pero eso es como machete, me han cogido. Bueno, vamos a hacer. Sentadilla con salto. ¿Listo? Sentadilla con salto. Bueno. Vamos a hacer sentadilla con salto. Para el glúteo, vamos a hacer patada, pero con el pie ya encogido. ¿Listo? Con el pie encogido. Sí, no, todavía no. Patada así. Enseguida hacemos levantamiento lateral. ¿Listo? Para abdominales, vamos a hacer encogimientos. A la rodilla. Con los pies en el aire. ¿Listo? Y vamos a dejar, vamos a dejar uno de los ejercicios de abajo. No vamos a hacer cadera, vamos a hacer pierna, vamos a hacer abdomen, vamos a hacer pectoral y vamos a hacer espalda, ¿listo? Al contrario, espalda. Hagamos glúteo y no abdomen. No, hay que hacer abdomen, más grande. Hay que hacer abdomen todos los días. Yes. Pero podemos hacer glúteo, uno que tenga enseguida, que hacer glúteo y el abdomen. Enseguida ponemos, quitamos pierna y ponemos glúteo y abdomen juntos y hacemos dos arriba también. ¿Listo? Vamos a hacer pierna, abdomen, pecho y espalda. ¿En espalda qué vamos a hacer? Vamos a hacer jalones al pecho. ¿Listo? ¡Ah, no! Más bien hagamos vuelo de ángel. Vuelitos de ángel, eso sí, bacano, eso sacan la leche. ¿Listo? Vamos. Salto. Y sentadilla con salto. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Despacio, despacio para arriba. Muy bien, excelente. Vamos, abdominal, mire lo que es abdominal, lo que vamos a hacer.
encogimientos, ellos saben cuáles son los encogimientos. Así que, ¿cómo es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No me gusta eso. No le gusta, pero hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Vamos, arriba. Para pectoral, cerraditas. Cerraditas. Listo. Vamos. Pectoral cerraditas. No, yo hago, estoy haciendo lo más difícil primero y luego vamos bajando el nivel. Ya lo último ya no nos toca tan duro. ¿Sí? Sí. Cerraditas. Vamos con todas esas. Cerraditas. ¡Y se fue! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos, uy, son dos nomás. Sí, dos. Uy. Bueno, vamos a hacer vuelo de ángel. Olvídeme desde ahí. ¿Qué va a hacer? Vuelo de ángel. Perdón. Miren lo que vamos a hacer, vean. Yo lo hago acá de frente primero. El vuelo de ángel es así, el siguiente, mire, eso es para espalda. Vamos a empezar con las manos hacia el frente, los pulgares arriba, pero sin tocar el piso, listo, así. Bueno, y los pies arriba. Y vamos a empezar a abrir las manos y a cerrarlas hacia arriba, atrás. Listo. Ahí va una, dos, en fin, vamos a hacer 10. Vamos. Y se fue. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Excelente. Ahí dice que hice dos. Pero yo no contestaba es porque no la vi. Pero posiblemente habrá hecho unas dos. Unas tres más o menos. ¿Quién dijo? Cosa. ¿Usted? Cosa grande. ¿Listas? ¿Listos? Sí, pero es que con miedos. Son lo más bueno de la vida. Yo tengo un chavo. De toda la vida. Vamos, saltos, por 10, bueno vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, despacio, despacio, excelente, muy bien, encogimientos. Vamos, vamos. Yo hago la fuerza. Fuerte, fuerte. Uno, dos. No lo pasé. Yo cuento, yo cuento. No lo pasé. No, yo sí los hago. Claro que sí. Vamos. Más que. Tres. Un momento. Dos. ¿Qué pasó? Yo me acomodo. Tres, dos, uno, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, ¡qué flojita! ¡No! ¡Qué flojita, cierto! ¡Ay, no! Yo no soy floja. A esos niños y esas niñas. La verdad, este ejercicio me da muy duro, no sé por qué. No, lo que pasa es que... De todas maneras, ya mucho tiempo sin ir al gimnasio y pero no, se desadapta uno. Pero igual este ejercicio siempre me da mucho. ¡Listo! ¡Vamos! Pectoral, hagámosla ahí de frente, hagámosla ahí de frente a ellos. Para que vean, ese rayito. Ese rayito, vamos. Así de frente. Así viene. ¡Ay! No pasa nada. ¡Listo! ¡Va! Los muchachos, mírenme las manos. Vean, yo lo voy a hacer por toda esta rayita, vean. Así, cerraditas. Las chicas también, cerraditas. Y
Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, tres, cuatro. Uy, Amaya, qué roja. ¿Cuántas hizo? ¿A diez? Sí, señor. Uy, qué tesa. Qué tesa. Ay, no, tesa no, pero sí. Bueno, vamos. Vuelo de ángel, vamos. Vuelo de ángel, vamos, espalda. Espalda. Es que estos días que entrené, tenía mucho arriba. Y vamos. Y uno, dos, tres. Mírame las manos de ella. Cuatro, mírame las manos. Cinco. Ajá. Seis. Siete. Es que yo tengo que ser así. Ocho. 9, 10. Porque si yo lo hago así. Vamos por 12 en esta próxima. O sea, si yo lo hago así hasta acá, no siento nada. Ah, hay que hacerlo con las. Tengo que hacerlo más. Excelente, excelente. Así es. Tienen que sacar más el pecho y subir bien las manos atrás. Listo, subir bien las manos atrás. Porque yo tengo más. No sé, ¿en qué irá? Pues sí, sí. De pronto usted está más espalda. Tiene la espalda más grande, entonces por eso. Claro. Entonces yo por eso no puedo hacer hasta aquí, tengo que hacerlo hasta atrás. Ajá, por eso. Para poder sentir el ejercicio. Exacto. Y me imagino que los niños también. Claro. Y ustedes en la espalda, ¿ok? Por eso les digo que lo hagan bien atrás. Lo que pasa es que sí, a mí me alcanza así hasta por allá a juntar las manos, no, porque yo tengo la espalda más ancha. Pero ustedes sí les alcanza hasta más atrás. Hasta donde puedan llegar, lo más atrás que puedan. Así como lo estaba haciendo de mí. Listo. Ella está que tira la toalla y se va. No, yo no. Nunca me rindo en nada. Exacto. Yo así estoy muy cansada, yo termino. Exacto. No me gusta dejar las cosas empezadas, y menos si es el ejercicio. Así me debe dificultar las cosas, así me debe mucha dificultad ciertos ejercicios, yo trato de hacerlo hasta el final. Listo, vamos para la tercera, por 12, por 12. Tercer serie de la segunda sesión. Vamos, con todo ahí. ¡Vamos! Tres, dos, uno, vamos. Uno, dos, tres. Despacio, 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 despacio. Muy bien. Excelente. Vamos. Abdominales. Las abominables. Así se llaman. Sí, así deberían de llamarse. Sí. Abominables. Sí. Son abominaciones. Sí. Vamos, vamos, cutones, vamos, vamos. Y sí. Tres, dos, uno, vamos, 12, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12. No, en verdad. ¿Cuántas lleva? 11. ¿11? La última, la última. La última, la última, la última. Ya. Eso, va. Muerte. Vamos. La última. Eso. Muy bien. Excelente. Pechitos. Pechitos. Vamos. Pectoral. Rápido, chicos, chicas. Va, sin roncar. Y se fue, va. Yo no me cuento los niños. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12. Muy bien. Vamos, respira, respira. Dos, tres. ¡Oh, Dios! No, hay casi muriéndose. Y aquí es que dos. Vamos,
No se acordaba. No. Vamos. Espaldita. Se llama Abuelo de Ángel. Vamos. Y pies arriba. Mano arriba ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, bien, excelente, la cuarta por 15, vamos, sí, ay, sí, entonces usted la hace por 12, pues yo la hago por 15, no, por 15, listo, vamos, aire. Vamos, los niños piden aire, a ver, yo si piden aire, a ver, yo están pidiendo aire. La posada haciendo skipping, ¿cómo hay que haciendo skipping? ¿Por qué? Vea, pues que estamos veros cracks. La posada haciendo skipping. Es que haciendo skipping, no, estos muchachos me van a matar, estas muchachas o me. No. ¿Cómo la ejercicio yo haciendo skipping? Oh, qué belleza, qué belleza. Las niñas de Ángel, ¿cómo van? ¿Cómo van las chiquillas de Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? ¿Aló? ¿Cómo les está yendo a las niñas de Ángel? A ver, hablen. Yo creo que les debe estar yendo de maravilla. Mejor que a mí, sí. Esas niñas son unas perracas. Mejor que a mí, sí, creo que les esté yendo. No, esa niña es de vacas. Vamos, para la cuarta, por 15, todo por 15. Vamos. Todo por su culpa, todo por su culpa. Todo por su culpa. Abominando los 15. Eso es lo que no me gusta. Todo por su culpa. Venga, pues. Culpa. Vamos. Vamos, chicas. Saltos. Bien, 3, 2, 1. Vamos. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Despacio, despacio, más despacio, más despacio. Más despacio. Tranquila, descansa. Despacio. Bueno, vamos bien, sí. ¿Sí o no? Bueno, sí. Vamos. Movimientos. Ay, por 15. ¿Por qué la vida se tiene que encoger? ¿Por qué? ¿Quién inventó ese abdominal encogido? Ellos las hacen, ellos y ellas las hacen. Tú también. Ellos me apoyan. Ellos ya las hacen, ¿cierto? Bueno, vamos. Movimientos por 15. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2. No, hice 12. ¡Le faltan tres! ¡No! ¡Tres! ¡Eso encogido! ¡Tres, tres, tres! No. ¡Vamos! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Ey, manden el número tres! ¡Manden el número tres! ¡Ahí escríbanlo, el número tres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Me faltan tres de la eternidad! ¡Vamos! ¡Tres eternos! ¡No! ¡Tres de la voluntad! ¡Vamos! ¡Tres! Tres. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tres, por los niños. Por los niños. Por los niños. Por los niños. Vamos, tres, tres. Ey, el bien fue el número tres. Vamos. Una. Dos. La última. No, imposible. No.
Bien, bien, por acá dicen las niñas de Ángel, que bien. ¿Esas ustedes le supieron? Bien, uf, Caro, mi tesa. Posada, sí, pues, vamos, posada siempre fitness. Camilo, no sea tan malo con Caro, jaja, ja, tres, 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 por ostra la lata. Eso, Caro, pues, confiemos en ella. Caro, pues, con todo. Bien. Bueno, vamos. ¿Qué? Ah, pechivis. Pechivis, cutivis. Las pechuguitas mías, vea. Las pechugonas mías. Vamos. Por 15. Qué delicia. Vamos. Eso es fácil. Me gusta. Porque son muy fáciles. Vamos. Bien. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo voy a empezar por ahí. Solo hacen la velocidad de la luz. ¿Cuántas hizo? 3. No sé. 3, no, pero eso usted es muy rápido. Muy floja. 5, 6. No, niño, muy floja. Bueno, vamos pues. Espalda. ¿Cómo que floja? Espalda, espalda. Respete. Espalda, espalda. Vamos. Vamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y 15, ¿sí o no que siente la espalda? ¿Sí o no? Ah, ahí terminamos la segunda. Vamos para la tercera y luego la cuarta. ¿Qué? Mami, son 4 sesiones. Es que se está haciendo full hoy. Por eso. Son 4 sesiones, ¿cierto que sí, niños, niñas? Bueno, por favor, la. No, ya. Ya. Ya pasamos. Hacer lo más suave. Ajá. Vamos para la tercera, que es suave, y la última, que más suavecita. Anda llenando de agua. Se va a ir a dormir. Se va a ir a bañar y se duerme de una. Vamos, Caro, pues, confiemos en ella. Eso, profe Laura. Eso, puros tres a la lata. ¿Cierto? Ay, sí. Oh. Sabe una belleza el agua cuando uno hace ejercicio. Sí. Cuando uno está cansado, no le sabe a nada. Pues, igual no es malo. Pero sí es más refrescante cuando está haciendo un ejercicio. Vela, vela, vela. Ah. Chelsea intentándose salir de ahí. Él. No, señora, no puede. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta? Bueno, en esta tercera. Lo que vamos a hacer, sentadillas como realmente, mentiras que no, las sentadillas. Pero a mí las piernas no me dan tan duro. No, yo sé que no te da más duro. Y ya esta tercera va a estar más enfocada al lado de arriba. Peor. Listo. Peor. Entonces, vamos a hacer. No, peor. Abdominales, otra vez, vamos a hacer machetazos. No, no tiene otra. Yo tengo muchas abdominales. Mentiras. Pero pongo una. Mentiras que no, no vamos a hacer machetazo. Vamos a hacer hagamos simplemente la crunch. Que hemos hecho. Vamos a hacer crunch. Laterales. Sí, que no hemos hecho laterales y también es importante. Listo, hagámosle caso. Hacemos laterales. Vamos a hacer pecho. ¿Cómo? Allá inclinado. Bueno. Con la silla, así ya la ponemos acá para que la hagamos los dos. Listo. Entonces, pecho inclinado. Recuerden, con una banquita que nosotros vamos a traer el mueble, uno de los muebles. Uno de los muebles para poderlo hacer. A ver, yo corro un poquito más la bicicleta.
espacio, listo. Entonces, vamos a hacer abdominales, listo, vamos a hacer laterales, péndulos, listo. Vamos a hacer acá, inclinado, como Jennifer allá y yo acá, y miren, así, listo. Bueno, ahora, para espalda, vamos a hacer para espalda una que se llama jalón, jalón espalda, simplemente es lo mismo que estamos haciendo ahorita, pero así, jalar las dos manos al pecho, ¿ok? Y para hombro, vamos a hacer hombro, en hombro hacemos, ¿cómo se llama eso? Isometría, isometría en hombro. Isometría. Sí, o sea, sostenido pues, para que lo entiendan, para que lo entiendan. Pero ellos ya lo saben porque yo se los he explicado mucho. Yo también lo sabía, pero... Mi cerebro quedó blanco. ¡Listo! ¡Empezamos! Pecho. Entonces, pecho, vamos a repasar. Pecho. Espalda, hacemos lateral. No, pecho, espalda, abdomen. Pecho, espalda, abdomen. Y hombro. Pecho, vamos. Espalda, abdomen y hombro. Sí. Pecho. ¿Cómo? ¿Y dónde me voy a hacer? Si quieres, hacia aquí, así. Hacia el otro lado. Así. Así. ¿Y usted ahí? Y yo me hago hacia el otro lado. ¿O lo hacemos así? Vamos a ver. Va a ser así diagonalcito. Así para que yo quede. No, así diagonal. Ellos ven así diagonal. Así. Listo, niños, niñas, vamos. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, vamos, vamos, 7, 8, 9, 10, 2, solamente hizo 2. Sí, yo siempre hago 2. Espalda. Lo mismo, abajo, pero ojalá, no, simplemente así, mira. Mira. Una, vamos, dos, los pies en el aire, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, excelente, abominables, abominables, corriente un poquito más para acá, ahí está bien, ahí está bien. Y vamos a hacer los laterales. Y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, siento que está más fácil. Sí. Si lo haces talón y talón es uno. O sea, uno. Dos. Ah, okay. Listo. Vamos, con todas, ¿sí o no? Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué piensan las niñas de Ángel? Ya bajamos el nivel un poquito, ¿sí o no? Las dos primeras fueron más intensas y estas dos últimas van a ser más, más suavecitas. Estamos empezando al contrario. Nos falta hombro. Nos falta hombro. Vamos. ¿Cómo es ese hombro? Hombro. Vamos. Vamos, hombro, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí sí, terminamos la primera serie de la tercera sesión. Esta estuvo más suavecita porque vamos disminuyendo el nivel, vamos disminuyendo la intensidad. Pero las dos primeras fueron muy intensas. Las dos primeras fueron muy intensas. Así que la cuarta va a ser menos intensa, va a ser más estable. Vamos a hacer pura isometría, que es mucho más fácil. ¿Listo? Para que le hagamos. Vamos. Segunda serie de la tercera sesión. Vamos. Y en 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Sigue, espalda. Así. Espalda. Vamos. De espalda, sigue abdomen y abdomen, sigue hombro. Vamos. Espalda y 1, 2, 3, 4. Sube más las manos. 5, 6. Por las orejas. 7, 8. 9. Yo subo la cabeza. 10. Yes. Abdomen. Se me ve así porque hay persona. Ay, qué pena. Yo subo la cabeza. Vamos. Y 3. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos, hombro, hombro. Y vamos, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos muy bien, vamos muy bien. La chica es parecida un solecito. Bueno, vamos. 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 3, 2, 1. Y 1. Por 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 2, no, pero nunca las termina, siempre empieza. Ya tengo cansancio. Sí, ya va a terminar, ya va a terminar. A ver qué han escrito por acá. ¡Qué agotador! No, tampoco. ¿Cuál agotador? No, profe, no está agotador. Estamos bien, bien. Ya vamos a terminar. Esto es suave. Ya vamos a hacer la cuarta serie de la tercera sesión y luego hacemos la cuarta sesión completica, que es simplemente isometría y no es tan difícil. Ya enseguida van a ver que la cuarta no es tan difícil, es pura isometría nomás. Vamos. Ya hicimos todo. Hicimos fue esto nomás. Sí. Hicimos fue pecho nomás, ¿cierto? Ah, vamos, espalda. Vamos, espalda. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, muy bien. Vamos. ¿Qué? Laterales. Y 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, muy bien, excelente. Vamos, hombro, hombro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, vamos para la cuarta. Ay, la 12. Vamos para la cuarta. ¿Cuarta? Cuarta serie de la tercera sesión. Y ahí sí. ¿Esa? Ahí sí ya prácticamente terminamos. No, no rinde. Antes se ha rendido mucho, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Rinde. Sí, rinde totalmente. Totalmente rinde. ¿Será eso? ¿Ah? Hoy está haciendo un día muy oscurito. Pero no tan oscuras, más bien hay mucha nube y tapa el sol, pero no es así como que fuera a llover, ¿no? Arriba para el tarde sí está muy oscurito. Ah, por ahí está despejado. Sí, está despejado por la de atrás, o sea que en la tarde, tarde noche va a haber calorcito. Bueno, bueno, vamos, la última por 15, vamos, toma aire, toma aire. Vamos. Y en 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15, sí. Vamos, última cosa. No, no, te están las 15. Sí. Uy, qué pesa. Estoy haciendo las 15. Muy bien. Vamos. Espalda por 15. Tres. Dos. Uno, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Laterales. Voltea la parrilla, mi amor. Y laterales. Y en 3, 2, 1, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Excelente. Muy bien, listo, terminamos la cuarta serie de la tercera sesión. Ahora vamos para la última sesión. Ahora nos vamos para la última sesión. Va a ser bien bacana, va a ser isometría nomás. Vamos a hacer pierna, abdomen, espalda y vamos a hacer, no sé qué yo, nada, no hemos hecho sino ejercicio de cadera. Dos. No hemos hecho los ejercicios de cadera, listo. Entonces vamos a hacer pues, cadera, de pierna, cadera, pero es que para cadera isometría, bueno, pues, ¿entiendes? Bueno, entonces vamos a decir, pierna, abdomen, espalda y hombro. Y las pesas. Hacemos pecho.
en vez de hombro. Sí, hagamos pecho en vez de hombro, listo. Vamos. Bueno, vamos. En sentadilla isométrica. 3, 2, 1. 10 segundos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Despacio, despacio. Muy bien, excelente. Vamos. Abdomen. Vamos a hacer canoita. Oh, ¿ya sabes cuál es canoa? Sí. ¿Cuál? Pero también podemos hacer plancha. No es tan efectiva como la canoa. La canoa fortalece mucho más el abdomen, se concentra mucho más en el abdomen. Canoa, pues. ¡Vamos! ¡Canoita! 3, 2, 1, vamos. 1, 2, no, las manos al frente. 3, 4, 5, vamos, suéltalo. 7, 8, 9, 10. Se le cayó la canoa así. Me hundí. Se le hundió la canoa. Ay, me lo puse así. Es para sostener las piernas, me duele. No, soy capaz de entrar haciendo así. Bueno, vamos, para pectoral. Miramos. Se hundió la canoa. Para pectoral, vas a hacerla con las rodillas en el piso. Sostenido. Y, sí, a medio camino. Y yo la hago completa. Vamos. 3, 2, 1. Vamos abajo, medio camino. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Despacio, despacio, despacio. Sí, se me hunde. Se me hunde la canoa. Se me hunde la canoa, sí. Bueno, ahí mismo. Va, va, va. Vamos, vamos. Siempre, siempre. Hágale, hágale, barra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, se me olvidó contarse. 1. ¡Ah! ¡Apenas hizo uno! No. ¡Apenas hizo uno! ¡No! A mí se me olvidó contar. Hizo las 10, que berraquita, no. Bueno, vamos. Espalda. No, vamos a hacer. Volvame, pero sostenido, listo. Vamos. Ahí. Arriba. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Listo, allá. Llegaron las ventas. El señor de la papaya madura. Qué rico. Qué rico papaya, ¿sabes? Si yo soy. Si los niños están como. Niñas, ustedes están como ella, así de cansada, de cansada, sí. Yo no creo, ustedes están peritas. Ellas están adaptadas. Ustedes están adaptadas, están enteritas. Con tanto ejercicio, ¿qué han hecho todos? A ver, niñas, ustedes están agotadas así como Jennifer. No, no creo, ustedes están ya preparadas, están más adaptadas. No. Epa. Llegó la papaya. Lleve la papaya. La papaya, la papaya, la papaya. Listo, vamos, de nuevo, segunda serie de la cuarta sesión y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, despacio, 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 excelente, vamos, espalda. Ah, no, perdón, abdomen. Abdomen. Canoita. Canoita. Vamos. Ahora se me hunde otra vez. Vamos. Niñas, pongan pues. ¿Ustedes están así de agotadas como Jennifer o no? Yo creo que ustedes están más adaptadas. Acondicionadas.
acondicionadas y adaptadas. Vamos, vamos. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy charro como se cae para atrás. Vamos. ¿Qué sigue? Sigue pecho y luego espalda. Sigue pecho y luego espalda. Vamos. Pecho. Pecho. Ay, pero es que... 3. Yo no subo. 2. No subo, no subo. No, usted sí sube. No, 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 no. Si vea que las niñas confían en usted. Yo sé, pero de verdad. Niñas, pongan 10. Pongan 10 para que Jennifer haga las 10, 10. Pongan ahí 10. Ok, 10 para que Jennifer haga las 10. Ustedes le van a dar el ánimo, le van a dar toda su energía para que ella haga las 10. Pongan ahí 10. 10, vamos. Eso. Vamos. Esperemos que pongan 10, esperemos. Esperemos que pongan 10. Sí, están ahí todavía. Sí, claro, ellas están ahí. Mamá María. A ver, colaboren pues, los 10 para que ella pueda hacer las 10, ahí sostenida. Vamos, vamos, que enseñamos por 2 y luego por 15, pilas. Ay, yo me quedo en 10. ¡Qué conchuda! Vamos, vamos, vamos a hacerla, vamos. Hagamos. 10, ¿usted es capaz? Ya le pusieron el 10, vamos, vamos, vamos. ¿Sí? No pusieron. Vamos, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para arriba, espacio, espacio. ¡Uy, qué tesa que lograste! Muy bien. Espalda. Vamos. Ey, niñas, ¿qué pasa? Pues no van a poner el 10 a Jenny. No, ustedes sí no. Ellas están cansaditas. Ya les pasan hasta los dedos. Claro que ya se despegan en el cielo, celulares, vea. Pero vamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya no nos paremos hasta mañana. Santo. Esta mañana. Se lleva mucho. ¡Ay! Se me sentan los dedos. Perdón. Se me sentan los dedos. Me los estrepó. Vamos por 12. Ya. No, ya no, por 12. Ay, gracias a Dios. Qué lentecito más bueno está haciendo acá. Sí. Pues sí, voy a abrir aquí. Aquí está. Uf, más bueno. No, ellos enseguida final. Vamos. Por 12. Sentadilla. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descanse un poquito más. 9, 10, 11, 12. Para arriba, despacio. Vamos, canoita, hágala ahí, canoita. Mario. Sí. Vamos. Eres capaz, eres capaz. 3, 2, 1, vamos, arriba, vértigo. 4, 5, 6, 9, 10. 11, 12, eso, despacio. Apoyamos primero la espalda y luego bajamos los pies. Apoyamos primero la espalda y luego bajamos los pies. Pero no, sí. Ah. Listo. ¿Qué más sigue? Vamos, pecho. Pecho. Por 12. Pecho. Bien. Oiga, si no puedo con eso, con 10. Sí, como que no, si fuiste con 10. Vamos, vamos. Tú eres capaz. En 3. Momento, 2, mi uno. Y
Sale y vale, vamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos para arriba, para arriba. De ahí, para arriba. De ahí, para arriba. Me tiembla. Tú eres capaz. Escúchame, que si pudo. Vamos, espalda, para qué paró, espalda. Ay, verdad. Espalda, vamos. Vi, arriba. Viole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos. Va a ser el paquete de vida. Sí. Bueno, vamos, lo último, por 15 y cerramos. Ay. Se acabó el agua, yo siempre acabo el agua. Vaya, tiene el agua para que hagamos la última y ya no hagamos la despedida con ella. Niños, niñas, ¿qué les ha parecido? Vamos a hacer la última serie de la última sesión y terminamos por el día de hoy. Y estiramos. Para que ustedes puedan continuar con sus quehaceres. Te damos una estiradita y suave, no muy extensa. Uy, nos cogió la noche. ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Sí, hoy es a... Vamos, vamos. Vamos, 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 amor, vamos. 3, 2, 1, vamos, por 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Espacio. Vamos. Canoita por 15. Y canoita hundida. Canoita hundida. 3, 2, 1. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelte las manos. 11. 14. 14 y 15. De primero la espalda y luego los pies. Se le hundió diferente. Se le hundió al revés. ¡Vamos! Pectoral por 15. Pectoral por 15. Pero no. No sube. Bueno, no suba. Pectoral, 15, vamos. 3, 2, sí, tú eres capaz. 3, 2, el último esfuerzo, ya, ya, esta es la última, ya. Sigue espalda, se queda ahí en el piso. 3, 2, 1, vamos. No, no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos. 13, 14, 15, para arriba. Para arriba. Muy bien. Ahora, vamos. Sostengamos ahí. Isometría de espalda, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, y 11, y 12, y 13, 14, y 15. ¡Oh! Terminamos por el día de hoy. Vamos a hacer el estiramiento.
Jennifer lo va a dirigir. Procuremos que sea cortico. ¿Por qué? Procuremos que sea cortico para... para ya despedirnos de los niños. Vamos, vamos. Cortico. Cortico. Sí. Bueno, empecemos por la pierna, pues. Hagamos más bien. ¿Qué? Vamos, empezamos por la pierna, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Venga para cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos al otro lado. Sí, sabías que esto le ayuda a encontrar aún el centro. Uno. Hacer así. Sí, el centro, el punto de equilibrio. Cinco. ¿Por qué te ríes? Sí. El punto de equilibrio del cuerpo, mira, ya no me caigo y tú estás bailando. ¡Ah, yes! Yo sé todo. ¡Oh, qué tensa! Eso le ayuda a encontrar el centro. A parar el bus para ir al centro. No, pero sí, le ayuda a uno a tener el equilibrio. Mira, hay que aprender algo nuevo, a mantener el equilibrio. Mira. Y poso y todo, ya. Bueno, vamos, ¿qué otra? Ah, entonces vamos a empezar. Pero por ti, por ti. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, respirando. Respiramos y estiramos las manos. Y volvemos y respiramos. Y por detrás de la cabeza y estiramos los brazos y hombro. Y volvemos, respiramos por detrás, estiramos las manos y el otro hombro. Respiramos de frente y estiramos la espalda. Déjalo de lado. Más atrás. Más acá donde yo estoy. ¿Así? Para que te vean. Vamos. Y vamos a tomar aire otra vez. Y soltamos hacia afuera y estiramos la espalda. Respirando. Tomamos aire de nuevo. Sacamos el pie derecho hacia el frente. Y respiramos y mandamos hacia abajo. Nos chocamos la nalga. Subimos despacio. Cambiamos de pierna. Volvemos y tomamos aire. Y bajamos. Y estiramos el pie izquierdo. Que se sienta. Subimos despacio. Dejémoslo así por ahí. Bueno, niños, niñas, dejamos ir por hoy así, damos por hoy así, así que muchísimas gracias, los queremos muchísimo, hoy animaron a Jenny a hacer ejercicio, casi se muere, hace días no hacía ejercicio, estoy desde la semana pasada. Melo, sisas, sisas, sí, desde la semana pasada, desde la semana pasada, entonces la cuestión es que ustedes se sigan conectando todos los días. Dios los bendiga, los queremos mucho, muchos besos. ¡Chao! Y hasta la próxima, ya saben, la próxima es el martes, creo, porque creo que este lunes es festivo, así que nos vemos, o si no, el lunes. Si no es festivo, no importa, nos vemos el lunes. ¡Vamos, chao! ¡Chao! Besitos, chao.